Señor, abre mis labios. Corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, por mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa.
la maldad te aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio guiará tu rectitud. Mírate la culpa a ti, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, si yo ofreciera un holocausto no lo querría. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de han preparado sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Señor, he oído tu fama, me ha impresionado tu obra. En medio de los años se realiza, en medio de los años se manifiesta, en el terremoto de la misericordia. El Señor viene desde Mar, el santo del monte Farán. Su resplandor eclipsa el cielo, la tierra se llena de su alabanza. Su brillo es como el día, su mano es que irá velando su poder. Salvar a tu ungido. Pisas el mar con tus caballos, revolviendo las aguas del océano. Lo escuché y temblaron mis entrañas, al oírlos estremecieron mis labios. Me entró un escalofrío por los huesos, vacilaban mis piernas al andar. Tranquilo esperar.
que la higuera no echa yemas y las viñas no tienen fruto. Aunque la oliva olvida su aceituna y los campos no dan cosechas. Aunque se acaban las ovejas del redil y no quedan vacas en el establo, yo exultaré con el Señor, me gloriaré en Dios mi Salvador. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da piernas de gacela y me hace caminar por las alturas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Glorifica al Señor, Jerusalén. En tus fronteras te sacia con flor de harina. Él guía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derrite, sopla su aliento y corre. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer mandatos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorifica al de San Pablo a los Efesios. Ahora estáis en Cristo Jesús, ahora por la sangre de Cristo estáis cerca los que antes estabais lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos, judíos y gentiles, una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. El Dios que hace tanto por mí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Oración.
por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitando la fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Él da salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia del pueblo con nuestros padres, recordando su santa Adoremos a Cristo, que se ofreció a Dios como sacrificio sin mancha para purificar nuestras conciencias de las obras muertas, y digámosle con fe: en tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que nos has dado la luz del nuevo día, concédenos también caminar durante sus horas por sendas de vida nueva. En tu voluntad, Señor. Tú que todo lo has creado con tu poder y con tu providencia lo conservas, ayúdanos a descubrirte presente en todas tus criaturas. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que has sellado con tu sangre una alianza nueva y eterna, haz que obedeciendo siempre tus mandatos, permanezcamos fieles a esa alianza. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz.
Tú que colgado en la cruz quisiste que de tu costado manara sangre y agua, purifica con esta agua nuestros pecados y alegra con este manantial a la ciudad de Dios. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Ya que Dios nos ha adoptado como hijos, oremos al Padre como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos, nos concedas que del mismo modo que hemos cantado tus alabanzas en esta celebración matutina, así también las podamos cantar plenamente en la asamblea de tus santos por toda la eternidad, por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bajo tu amparo nos acogemos. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por camino de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
es el tiempo de la misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial Señora Santa María de Guadalupe. Todos los días a estas horas ofrecemos esta Santa Eucaristía por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Especialmente oremos por la salud de nuestros enfermos, particularmente los sacerdotes, canónigos, enfermos de esta basílica, por la pronta recuperación de Juliana y María de la Luz. Que el Señor les fortalezca. Celebramos hoy a San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. En diferentes temporadas, el sacerdote Jerónimo permaneció en Roma, en donde sirvió de secretario al Papa San Dámaso. Pero los últimos 35 años de su vida los pasó cerca de la cueva de Belén, en donde nació Jesús. Ahí, entre penitencias y oraciones, se entregó en alma y cuerpo al estudio de la Biblia, que tradujo al latín y comentó. Pidamos al Señor hoy, por intercesión de San Jerónimo, que nos conceda cada día enamorarnos más y más de la palabra de Dios, para que meditándola la vivamos e ilumine nuestro caminar cotidiano. Ahora le pedimos perdón al Señor sinceramente de nuestros pecados, y con humildad y sencillez digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor rico en piedad y en misericordia tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, 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 piedad, 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 piedad. Cristo, piedad, piedad. Cristo, piedad, piedad. Piedad, 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 piedad. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, piedad, piedad. Señor, 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 piedad, 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 piedad. Oremos. Dios nuestro, que diste a San Jerónimo presbítero un suave y vivo afecto por la Sagrada Escritura, concede a tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Job. El Señor le habló a Job desde el seno de la tormenta y le dijo: ¿acaso alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la montaña? ¿O le has señalado su lugar a la aurora, para que ciña a la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados, para que ponga de relieve sus contornos y la tiña de colores como vestido, para que prive a los malvados del amparo de las tinieblas y acabe con el poder del hombre criminal? ¿Has llegado hasta donde nace el mar, o te has paseado por el fondo del océano? ¿Se te han franqueado las puertas de la muerte, o has visto los portones del país de los muertos? ¿Has calculado la anchura de la tierra? Dímelo si lo sabes. ¿Sabes en dónde vive la luz y en dónde habitan las tinieblas? ¿Podrías conducirlas a su morada o enseñarles el camino de su casa? Si lo sabes, es que para entonces tú ya habrías nacido y el número de tus años sería incontable. Job le respondió al Señor: he hablado a la ligera, ¿qué puedo responder? Me taparé la boca con la mano, he estado hablando y ya no insistiré más, ya no volveré a hablar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, por tu camino,
fe, Señor, está en tu corazón y en tus labios para que vine y competentemente proclame tu Evangelio en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo: ¡Ay de ti, ciudad de Corosaín! ¡Ay de ti, ciudad de Betsaida! Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso, el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos: El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. El Concilio Vaticano II, en su Constitución Dogmática sobre la Revelación Divina, en el número 24, nos dice: El Sagrado Concilio exhorta igualmente a todos los fieles, señaladamente a los religiosos, vehemente y ahincadamente a que con la frecuente lectura de las Sagradas Escrituras aprendan la ciencia eminente de Cristo. Y enseguida cita una frase, una expresión de San Jerónimo: Porque la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. La ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Por eso la Iglesia, como madre y maestra, va poniéndonos a lo largo del año litúrgico diversos textos, los diversos libros de la Escritura, y de una manera continuada, para que vayamos meditando, profundizando, gustando, saboreando las Sagradas Escrituras. El pasaje del Evangelio de Lucas que hemos proclamado, versículos antes del proclamado hoy, termina con una severa amonestación: donde no quieran recibirlos, sacúdanse el polvo de los pies y vayan adelante, no se detengan. Mis amados hermanos y hermanas, los favores no se imponen por la fuerza. El mensaje del Evangelio es un gran don que se nos ofrece.
Nada de violencias impositivas. Queda a cada uno la propia responsabilidad de haber cerrado los ojos a la luz, de haber endurecido el corazón ante la voz misma de Dios, que vamos acogiendo, escuchando en las Sagradas Escrituras. Pero el reino está ahí, la semilla germina en el surco. Por más que haya corazones duros, Dios vendrá a recoger la cosecha a su tiempo y dará a cada uno según justicia. En cuanto a la obstinación de los hombres ante el anuncio del mensaje, hay que decir que ni Jesús logró convencer a todos. Cuando se valoran los éxitos o fracasos del anuncio del Evangelio en términos humanos, se está descentrando el problema. Los medios humanos, mis hermanos, pueden ayudar. El instrumento puede revelarse más o menos apto. Pero el problema de la respuesta a la gracia de Dios tiene raíces teológicas muy profundas, mucho más profundas. Se trata en definitiva del riesgo que el Padre quiso correr al enviar a su Hijo al mundo en humildad. Quien acepta así demuestra tener el corazón libre y una gran disposición para responder al amor de Dios. Pero Dios quiere servidores libres, y vale más un sencillo acto de amor libre que miles de servicios arrancados a golpe de latigazos. Jesús y los suyos tenían ya experiencia de fracaso en su trabajo evangelizador. Lo escuchamos en estos días, mis hermanos. Acababan de pasar, ¿verdad?, de dejar Galilea, de donde conservaban algunos recuerdos amargos. En su paso por Samaria no les habían querido recibir, no los habían querido hospedar. En Jerusalén les esperaban cosas aún peores. Mis hermanos, Jesús anuncia que al final habrá un juicio duro para los que no han sabido acoger al enviado de Dios. Tres de las ciudades, Betsaida, Corazaín, Cafarnaúm, en torno al lago de Genezaret, que tenían que haber creído en él porque escuchaban su predicación y veían continuamente sus signos milagrosos, se resisten. Jesús se lamenta de ellas, las compara a otras ciudades con fama de impías o por paganas, Tiro y Sidón, o por la corrupción de sus costumbres, Sodoma, y asegura que estas ciudades malditas serán mejor tratadas que las que ahora se niegan a reconocer a Jesús, al enviado de Dios. Ya en otra ocasión Jesús mismo alabó a la ciudad pagana de Nínive porque acogió la predicación de Jonás y se convirtió al Señor. Mientras que el pueblo elegido siempre se mantuvo reacio y duro de cabeza. Mis amados hermanos y hermanas, los que pertenecemos a la Iglesia de Jesús podemos compararnos a las ciudades cercanas a Jesús. Por ejemplo, a Cafarnaúm, a la que el Evangelio llama su ciudad. Nosotros somos testigos continuos de su gracia y de su actuación salvadora. A la luz de la palabra proclamada, mis hermanos, preguntémonos, dejémonos interpelar. ¿Podríamos asegurar que creemos en Jesús en la medida que Él espera de nosotros? Los regalos y las gracias que se hacen a una persona son a la vez don y compromiso. Cuanto más ha recibido uno, más tiene que dar. Nosotros somos verdaderamente ricos en gracia de Dios, por la formación, por la fe, por la palabra, por los sacramentos, por nuestra conciencia de pertenecer al pueblo santo de Dios, a la comunidad cristiana. De veras, mis hermanos, de veras, nos hemos convertido a Jesús, o sea, nos hemos vuelto totalmente a Él y hemos organizado nuestra vida según su proyecto de vida.
Preguntémonos, ¿realmente somos testigos de Jesús? Hermanos, echemos una mirada a nuestro entorno familiar, laboral y social. O tal vez otras muchas personas, si hubieran sido tan privilegiadas en gracias como nosotros, le hubieran respondido mejor. Mis amados hermanos, somos privilegiados, somos privilegiados. Como canta el salmista, podemos cantar también nosotros. El Señor se ha portado estupendamente con nosotros y estamos alegres. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como herencia suya. Hace casi 5 siglos, Dios en su providencia nos manifestó su misericordia, interviniendo de manera maravillosa. Tomó la iniciativa de encontrarse con nosotros, con sus hijos de un mundo desconocido por entonces. Y por medio de su madre y madre nuestra, la muchachita de Nazaret, la morenita del Tepeyac, nuestra preciosa niña y celestial señora Santa María de Guadalupe, se hace presente. Y esta presencia, mis hermanos, sigue siendo viva, sigue siendo transformadora. El acontecimiento guadalupano ha marcado definitivamente a México y a toda América. México, este continente, ha nacido al abrigo del materno amor de la Virgencita del Tepeyac. No se entienden sin la presencia de la Dulce Señora del Cielo, quien nos acompaña desde los albores mismos de nuestra fe. Ella, nuestra morenita, es el aire que respiramos, es nuestra identidad. Ella es mestiza, como somos mestizos nosotros. Como discípula fiel y misionera, nos trajo al arraigadísimo Dios por quien se vive. Lo trajo para que México, para que América lo conozca y experimente su amor, para que siga los caminos del Evangelio, para que se supere espiritual, moral y económicamente, para que ante el mundo sea ejemplo de humanidad, sea ejemplo de cristianismo. Ella vino como evangelizadora. Y el Evangelio de su Hijo debe transformar las estructuras sociales e individuales. Viene a nosotros y nos trae la buena nueva de su Hijo. Viene también a enseñarnos que los mexicanos, los que vivimos en este continente, debemos vivir en el amor, en la paz, en la justicia, en la honestidad. ¡Ay de ti, pueblo de México! ¡Ay de ti, pueblo de América! Han pasado 485 años en que Cristo, a través de la morenita, ha evangelizado estas tierras. Y el panorama, mis hermanos, es alarmante. Las situaciones que estamos viviendo hoy por hoy, qué difíciles y complicadas. La familia no ha respondido a la voz de Cristo. La escuela enseña el error, la cultura se ha liberado de Cristo, las autoridades están corrompidas, la política no vela por el bien común, las empresas no luchan, ni velan por la justicia y el respeto y la dignidad de sus trabajadores. Violencia, secuestros, delincuencia organizada, corruptelas, ¿cuántas cosas? El panorama es alarmante, mis hermanos, pero somos hombres de la esperanza. Tenemos que anunciar en esta realidad el reino de Dios, proclamar la buena noticia del Evangelio. Tenemos que en este momento establecer la civilización del amor para contraponer esta cultura de la muerte que quiere atraparnos. Los invito, mis amados hermanos y hermanas, a que confiemos en este momento de la vida nacional al amparo de nuestra morenita Santa María de Guadalupe. Nos acogemos a su regazo para que nos muestre a Jesucristo, el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte y guiar nuestros pasos por el camino de la paz.
Imploremos, mis amados hermanos, sobre el pueblo de México la bendición de Dios por su maternal intercesión, para que en su casa, que es toda nuestra patria, todo este continente de América, logremos reconocernos hermanos y vivir en fraternidad. Amén. Nos ponemos en pie para hacer nuestra oración universal. Oremos a Dios, que escruta nuestros corazones y conoce nuestras necesidades. A cada petición digamos, que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros todos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por los ministros de la Iglesia, que el Señor les conceda ser diligentes en la acción, aptos en el servicio y constantes en la oración. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por las naciones, que se fomente la paz, la justicia y la concordia entre los hombres. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por los cristianos perseguidos, que el Señor infunda sentimientos de paciencia y caridad en ellos. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que aleje de nosotros el espíritu de soberbia y venganza, y nos conceda amar humildemente a todos los hermanos. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que Dios nos infunda el deseo de glorificarlo en el día de hoy, con nuestros pensamientos y nuestras obras. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros, para que Dios conceda a la familia de los Jerónimos, que celebran hoy la fiesta de su padre, encontrar a Cristo en las Escrituras, y nos infunda a todos un amor intenso a la palabra revelada. Oremos también por nuestros enfermos, particularmente nuestros sacerdotes de aquí de la Basílica, por Juliana y María de la Luz. Roguemos al Señor. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Muéstrate propicio, Señor, a las oraciones de tu familia y derrama sobre ella los dones de tu gracia, para que, consiguiendo los bienes que te hemos pedido, perseveremos gozosos en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforma en nuestras vidas, en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, pobres de
tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Estos dones son el signo del esfuerzo. Lávame, Señor, de mis culpas y quede yo limpio de todos mis pecados. En el campo y la ciudad te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo nuestro. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos. Concédenos, Señor, que meditando tu palabra, ejemplo de San Jerónimo, te ofrezcamos con mayor fervor el sacrificio de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Jerónimo, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría cantando. Santo, santo, santo es el tierra, están llenos de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Jerónimo, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes.
dense fraternalmente la paz. Que la paz sea contigo. Bendito, la paz sea contigo. Querido diácono, la paz sea contigo. La paz sea contigo. Gracias, Espíritu. Juan Dieguito. Este es Jesús, nuestro camino, verdad y vida. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cristo.
cuerpo de Cristo. Buscad y ved, cuerpo de Cristo. Señor, que los sagrados dones que acabamos de recibir en la celebración gozosa de San Jerónimo inflamen los corazones de tus fieles para que, atentos a las enseñanzas de la Sagrada Escritura, conozcamos lo que debemos seguir y, siguiéndolo, lleguemos a la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para el depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana enfrente de la Basílica, del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. Los bendigo a todos mis hermanos, especialmente a nuestros hermanos ancianos y enfermos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a esta casita de Santa María de Guadalupe. Bendigo a sus niños, particularmente los que quieren presentarle a la Señora del Cielo. Bendigo sus imágenes, sus objetos religiosos. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen día todos mis hermanos.